Miren, 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 amigos. Todas las rayas que están aquí. Pasaron más o menos 4 años para que llegara nuevamente a México esta especie. Ya le echó el ojo. Están tan grandes que vamos a tener que colocarlas una por pecera. Mis queridos apasionados del acuarismo, el día de hoy tenemos importación de Tailandia. Empezamos la noche con 2 cajas muy interesantes. La primera es la número 25 y chéquense nada más el tipo de pez que tenemos en esa caja. Tenemos Channa aurantimaculata de talla, no podría decir ya adulta, pero sí juvenil, ya que miden aproximadamente 25 centímetros. Vean, amigos. Ahí está una chanota. Y tenemos 5 ejemplares de ese tamaño. Vean nada más. Están tan grandes que vamos a tener que colocarlas una por pecera. Ahora vamos a abrir esta hielera de acá. Es una de las especies que ya nos habíamos tardado en traer. Pasaron más o menos 4 años para que llegara nuevamente a México esta especie. Venga, amigos. Miren qué bonito empaque. Esperemos que todo esté bien. Aquí está. Y veamos. Vean, amigos, nada más. Morena leopardo en Aqua Parking. Vean qué bonito ejemplar. No, tío, no son tuyas. No. Ya le echó el ojo, ya le echó el ojo. No, ya valió madre. A ver, llegaron 2 pequeñas, bueno, pequeñas entre comillas, más de 20 centímetros, y 2 grandes. Las 2 pequeñas ya están vendidas. Miren, nada más que hermoso ejemplar. Vean nada más. Está chulísimo. ¿Era lo que esperabas, yo? Ya se me olvidó. Y a ver la otra. Creo que es esta, ¿no? Ah, no, esas son rayas. Esa es pequeña, ¿no? Sí, esa es pequeña. Vean la diferencia de tamaño, amigos. Y esta ya la tenemos que sacar porque esta sí es muy pequeña. Sí, está chiquita, güey. Bueno. 20, 20, 20. Unos 20, lo que les digo. Sí, estas son las pequeñas y acá hay otra. No, estas son rayas, amigos. Ya de paso, déjenme mostrarles las rayas. Acá mi jefe va a modelar ahora. Ay, casi no se ve. Ahí está. Ahí pueden ver. Esta ya hay que ayudarles porque sí, está el agua muy, muy cochina. Miren, amigos, vamos a empezar a aclimatar. A ver cómo nos va. Ahora, Gio, me dio esta hielera. Traen rayas. En esta ocasión, esta importación es de pura raya, amigos. Son híbridas. Muy buen tamaño, chéquense nada más. Vean esta. Vean las rayitas, ¿eh? Aunque esta tiene muy poca agua, ¿eh? Mira, y aún así, ajá, trae bastante oxígeno. A lo mejor se está picada, ¿no? Sí, miren, ahí en la hielera hay agua. Ah, vean esta, amigos. Vean qué chulada. De este lado nos llegaron frontosa Burundi. Llegó de buen tamaño y buen precio, amigos.
trajimos, me parece que 40 o 50 de estas. Veamos. ¿Como 20? No manches. ¿Tan poquitas llegaron? ¿Eh? Yo pedí como 50. No me digas eso. Vean. Esta fantosa Burundi. Y también estamos bajando Severum Red Point. Buena coloración, buen tamaño, vean. Son rojos, rojos. Sí, aquí es puro Severum ya. Vean. Está muy bonito, ¿eh? De estos sí son 50, ¿no? De estos sí. Miren. Miren otro. Este está bien chido, ¿eh? Y por acá. A ver, yo, ¿qué está padre? ¿Qué está de acá? Miren. Ay, güey, sí está muy perro, ¿eh? Está muy diferente a todas. ¡Quiero esa! No sé ahorita cuáles son las rayas disponibles porque todas estas estuvieron en preventa. Entonces, primero van a escoger las personas que compraron en preventa. Son los primeros que van a escoger. Y ya después... Ya, no voy a andar estos, tío. Todas mías. Ya después vamos a enseñarles cuáles van a ser las disponibles. Acá tenemos motoros, no es cierto, motoros, no, híbridas. Miren qué bonitas están. Trajimos varias. Sí que le gustó allí, ¿eh? Miren, acá están perlas. Otras que están muy padres, son las Black Diamond. Muy bonitas. A ver. Ah, le tomaste foto. Pensé que le ibas a atacar. Están muy chidos. Muy, muy, muy chidos. ¿Tú qué haces, Lalo? Me chingo los flecos, ¿vemos? Los flecos. A verlos. A ver esos flequitos, mi Lalo. Aquí tenemos un bonito L333. Muy bonito, es blanco con negro. Veanlo. Ahí está. Listo. Aquí están todos los demás. Aquí tiene más todavía. Ahorita está aclimatando. Eso amarillo que están viendo, amigos, es atriflavina. No es harina, güey. Dije orina. No, tampoco. Se parece. Con mucho Red Bull, ¿no? Es acriflavina. Yo no soy muy dado a mandar los peces con medicamento, pero en Tailandia sí lo suelen hacer. Vean. En estas peceras ya están aclimatando las chanas aurantimaculatas. Van a estar... una en cada pecera, por el tamaño que tienen. Véanlas. Yo creo que sí alcanzará los 20 centímetros. Vean. Qué bonito patrón. De buen tamaño, ya listas para un Monster Tank. Qué bonitos ejemplos. Estos peces son originarios de India. Su reproducción es bastante complicada en cautiverio. Sin embargo, en China, en Malasia y algunos criadores de Tailandia ya la han logrado reproducir. En México, evidentemente, todavía no se ha reproducido esta especie. Sin embargo, no dudo que de aquí a algunos años llegue a salir alguien que sí esté reproduciendo esta especie. Vean, qué bonito patrón.
La abertura de las aletas es muy buena en este ejemplar de aquí. A ver esta de acá. Está más tranquilona. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahora de las rayas. Veamos. Hay diferentes tipos de híbridas en las rayas. Las híbridas que nosotros manejamos es una híbrida de Black Diamond con Motoro. Pero en este caso, con este tipo de patrón que estamos viendo aquí, la híbrida que se utiliza o la hibridación que se utiliza es la Black Diamond o BD con una Motoro SP. Al realizar esta hibridación te da como resultado este tipo de animales. Y en ocasiones generan, obviamente, al ser una híbrida de Black Diamond, genera esa coloración negra y menos patrones que en esta, pero sigue siendo una híbrida. Así pueden identificar rápidamente una híbrida de una Black Diamond por los patrones. Las Black Diamond no tienen estas líneas, amigos. Vean. Tienen los puntos, pero no líneas. Y las Black Diamond de muy buena calidad normalmente tienen el ocelo blanco. Vean. El fondo es negro, el ocelo blanco, y carece de las líneas, que son diferentes a esto. Este sigue siendo el ocelo, solo que no es circular. Estas de acá son perlas. Ahorita están saliendo una perla albina, que simplemente es esta especie, pero con albinismo. Es mucho más blanca y con menos patrones. Tiene mucho menos ocelo que estas y son mucho más caras. Estas tienen un costo mucho más accesible que su variedad albina. Todo es cuestión de gustos. Ahorita yo ya está liberando algunos de estos ejemplares. Este ya pasó esta de acá y ya liberó otra acá. ¿Vas a pasar otra yo? Estoy viendo cuáles que ves. Ah, por ahí. A ver. Sí, esa, vamos a ver. Ahí va mi Gio. Va para adentro. Estos animales cuentan con un aguijón que puede ser bastante peligroso si no se manejan de forma responsable. Si el animal se siente estresado, normalmente te va a aventar el aguijonazo y no te va a gustar eso. Así que estos peces no son para nada recomendables para personas que van empezando en el hobby, además de que son peces caros. ¿Mande? Sí, ya se lo cortó el criador. Vean esta parte de aquí, amigos. Aquí estaba el aguijón, pero ya se lo cortó el criador. El aguijón va a volver a crecer. Sin embargo, para los envíos sí es recomendable cortarles el aguijón. De esa forma evitamos lo más posible que llegue a tronar la bolsa. Ahí va, vean, la bota. Estos animales son de agua dulce. La temperatura adecuada es de unos 27 grados centígrados. Se alimentan de peces pequeños, trozos de pescado, camarón. Y con mucha, mucha paciencia puedes incluso darles de comer con tus propias manos. Ellas suben en la parte superior del acuario. Les llegas a dar pellet o camarón o lo que sea. Y ya cuando te tienen confianza, se llegan a alimentar de tu mano. La sensación es muy chistosa. Pero esto nada más lo recomiendo si ya tienes algunos años en esto y llegas a identificar cuando el animal se siente estresado o cuando se siente con hambre. Y obviamente eso es con práctica, amigos. Práctica, paciencia, y estos animales parecen perritos que comen de tu mano. Ya va para afuera.
Vean nada más, ya en el acuario. Esta chana de buen tamaño, amigos. Estos peces saltan mucho, entonces ahorita vamos a tener que poner sí o sí tapa, porque si no, al rato la vamos a tener bailando por acá. Tenemos esto, peso, y con eso tenemos. And you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see what they... Miren, 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 amigos. Se quiere salir solita, ¿eh? Ya, 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 libertad, libertad. Miren, tremendo. Hermosos ejemplares. Vean esta. Lada. En esta ocasión también trajimos Blue Dempsey, amigos. Y ahora llegó de muy buen tamaño, ¿eh? Unos 4 centímetros aproximadamente. Veanlos. Blue Dempsey. ¿Qué pasa, Gio? ¿No puedes o qué? Está atorada. Está atorada. Ahí va la agüita. Vean, el tamaño de la hielera es toda guío. Ya es turno de estar aclimatando ahora los Severu. Un dato curioso de esta especie es que llegan con esta coloración roja. Y uno podría pensar, pues sí, efectivamente son peces muy llamativos, con muy buena coloración. Pero pues nada extraordinario, ¿no? Pero esto es debido al estrés. Después de unos 2 días más o menos, toman un color rojo, amigos. Pero rojo, rojo, rojo. Y cubre por completo el cuerpo del pez. Todo depende de qué tan estresado llegue el ejemplar. Por ejemplo, vean este. Y vean este otro. Es la misma calidad, pero este ejemplar está menos estresado que el de acá. Aquí nuestra morena leopardo anda reconociendo el acuario. Lo interesante de estos animales es precisamente el nado tipo serpenteo. Son peces muy interesantes y sobre todo hay que tener mucho cuidado a la hora de tenerlos en un acuario que no esté tapado, ya que son escapistas. Ya lo vieron ahorita en este video cómo agarran y se salen fácilmente de las bolsas. Y al estar haciendo esto, pues si no tienes tapa en el acuario, se puede llegar a salir. Acá están las dos grandes que pedimos, especiales. Esta de aquí abajo ya tiene dueño. Las únicas disponibles que vamos a tener son estas dos grandes. Estas yo creo medirán entre 40 y 45 centímetros más o menos. Igual una de ellas está bastante, bastante activa. Veanla. Pero sobre todo vean esa coloración, amigos. Estos animales pueden llegar a 1,20 m. De este tamaño puedes colocarlos con ángeles, discos y no vas a tener ningún problema. Son peces depredadores que respetan mucho sus compañeros. Únicamente van a alimentarse de otros animales que les lleguen a entrar en la boca. Por eso con discos o ángeles los van a respetar súper, súper bien. No tienen ningún problema. Y ya cuando llegan a una longitud
ya de un metro veinte, pues ya puedes colocarlos con depredadores mucho más grandes. Vean nada más, amigos, qué chulada de animal. Un dato curioso de estos animales es que en el caso de la reproducción de estas, mudan hacia el océano, se reproducen ahí, nacen en agua salada e inmediatamente se van hacia agua dulce. Ya de pequeñas inmediatamente buscan irse a los ríos o lagos en donde está el agua salobre y siguen su recorrido hasta llegar a agua dulce. Y únicamente para la reproducción es cuando vuelven a los océanos, se reproducen ahí, dejan a las crías y regresan nuevamente a los ríos. Es un comportamiento muy interesante, ¿ya bien? Si no está tapado, se nos va, ¿eh? Se nos van estos amiguitos. No son para nada recomendables tener estos animales en piscinas marinas. No van a estar cómodas, a pesar de que pueden mantenerse bien ahí por un breve periodo de tiempo. No sé, a lo mejor después de los primeros 20 días, el animal se te va a morir. Mira, 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 mira. ¡Oh, hija de su madre! Miren, amigos, ¿ya vieron? Y es toda esta distancia que está recorriendo, ¿eh? Ahorita tuvimos que poner todo esto para que no nos salga. Vean, vean. Algo de peso. Porque ya conocemos a estas cabroncillas. Les encanta salirse de los acuarios. Y como en pocas ocasiones, amigos, vamos a mostrar discos. Vean este. Este otro. Ahorita todos estos discos están viendo. Ninguno está a la venta, amigos. Ninguno. Pero vean qué bonitos ejemplares. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything. En esta importación pudimos ver rayas, pudimos ver animales exóticos como la morena leopardo, algunos cíclidos africanos. Y recuerden que nos encontramos en la calle Imprenta 205, local 4. Ahí pueden adquirir cualquier especie que gusten. Oh, sí, eres foráneo, también tenemos envíos. Recuerden suscribirse y dejar un buen like. Recuerden, yo soy Alberto, todos somos parte del Aqua Parroquín y nos vemos en la próxima. Se la lavan. Adiós. Se la lavan.